Hola, abuelito. ¿Cómo estás? Hola, hija. ¿Bien, y ustedes? Bien, abuelito. Aquí, encerrados todavía, pero bien. Solo quería avisar que tu abuela y yo nos vamos a quedar otro rato aquí en el pueblo. Nos está haciendo bien el aire limpio y nos trae buenos recuerdos. ¿Y no se les está haciendo difícil adaptarse a la vida ya? Difícil fue irnos de aquí a la ciudad. Y más en esos tiempos que ni teléfono había. Incluso vendimos gelatinas y vivimos en un cuartito cerca del centro de la ciudad. ¿Y les costó mucho trabajo adaptarse a estar aquí? La vida para las personas que salen de sus lugares de origen y se buscan una mejor vida siempre es difícil. En ese entonces, tu abuela y yo tuvimos el problema de que por ser de pueblito y hablar nuestra lengua materna, se burlaban de nosotros. Por eso la dejamos de hablar y comenzamos a olvidarla. ¿Por qué nunca nos contaste esto? Pues cuando encontramos trabajo y pudimos comprarnos una casita decente y nació tu papá, empezamos a formar nuestra familia. Todo mejoró. Así que no había razón para recordar esos momentos complicados. La vida ha sido buena con nosotros después de esto. Ay, yo me pusiste a pensar sobre lo que es dejar tu lugar de origen para buscar una vida mejor. ¿Y eso, mijita? Ay, te voy a contar un secreto, pero no le vayas a decir nada a mis papás, ¿eh, abuelo? ¿Qué tienes pensado, hija? Me quiero ir a estudiar al extranjero. Quiero hacer la universidad en otro lugar. Imagínate, abuelo, que tu nieta trabajara en la NASA o que descubriera un nuevo elemento químico, algo así. Sé que suena todo como si no tuviera conexión, pero quiero intentarlo. Pues creo que solo puedo decirte que sigas a tu corazón y que busques becas. Pero sobre todo, que sepas que irte a otro lugar es complicado. Dejas muchas cosas atrás y no todos los lugares a los que uno va se les recibe bien. Pero sé que si de verdad lo quieres, lo vas a lograr. Ay, ¿de verdad lo crees? Gracias, abuelito. Te prometo que voy a dar mi máximo esfuerzo. Solo ten presente que adaptarse a un nuevo lugar y sus costumbres lleva tiempo. Ay, abuelo, con ustedes siempre me voy a sentir en casa. Oye, oye, espérame tantito, no me cuelgues, espérame. Ok. Lo vas a lograr, hijita. ¿Becas para estudiar ciencia en el extranjero? ¿Te quieres ir a otro país? Shh, habla más bajo. ¿Por qué no me habías contado que te quieres ir a estudiar a otro lado? No le he dicho a nadie más que al abuelo. Y yo creo que no voy a poder. Pedir una beca para irse es un rollo. Y la verdad es que no me imagino lejos de ustedes. Sí, es medio complicado. Pero por nosotros no te preocupes. Tenemos todas esas formas para seguir en contacto. Malo que fueran los años 40 y no pudiéramos ni hablarnos por teléfono. ¿Te imaginas lo difícil que era en ese entonces tener un familiar en otro país? Lo bueno es que ahora la tecnología nos permite comunicarnos y estar más cerca. Sí, y la verdad, con la tecnología, muchos aspectos de la comunicación han ayudado a la migración. ¿Sí? La primera es el uso de sus redes sociales para obtener información, ya sea de amigos, conocidos, familiares o incluso simplemente personas de su mismo país, que les cuenten cómo les está yendo en el lugar al que emigraron. Y bueno, esto no es exclusivo de los migrantes centroamericanos. También quienes van a ir a estudiar por un periodo de tiempo a otro país. Por ejemplo, buscan mucho en YouTube o en cualquier otra red social. Información sobre cómo se vive, cuánto cuesta vivir ahí, costumbres, etc. Desafortunadamente, las redes sociales también se usan para cosas menos legales. Ahora, los famosísimos coyotes, que eran los que pasaban a las personas sin documentos a Estados Unidos, también hacen todo por celular y comunicación remota. Son conocidos como cibercoyotes y van dando información a los migrantes de cómo y qué hacer en cada etapa de la migración. Solo que ya no se exponen a ser capturados como pasaba antes. Desafortunadamente, esto les permite llegar a más gente que busca cruzar la frontera norte de nuestro país y minimiza sus riesgos de ser capturados. Pero los migrantes siguen igual de expuestos. Para el caso de la migración en nuestro mundo globalizado, el fenómeno de las comunicaciones se estudia con las tecnologías de información y comunicación, también conocidas como TIC. Las TIC ayudan a los migrantes en todos los niveles del proceso de migración. Vivi ya nos dijo el primero, que es cómo usan las redes sociales para saber más sobre el país al que migrarán. O cuál es la mejor opción si deciden salir de su hogar de origen.
Y es que si reflexionamos profundamente, al salir de sus fronteras y llegar a un nuevo lugar, hay que adaptarse a ese lugar. Y eso toma tiempo. A este proceso se le llama reterritorialización o anclaje, que es tomar ese nuevo espacio y hacerlo nuestro para facilitar el proceso de adaptación, en especial si el lugar al que llegamos será nuestro hogar por un largo tiempo. Al proceso opuesto se le conoce como desterritorialización, que es cuando los migrantes comienzan a dejar atrás todo aquello que los ataba a su lugar de origen, incluyendo comportamientos, tradiciones e incluso su lengua materna, como nos dijo el abuelo, por ejemplo. Hablando de estos procesos, las redes sociales ayudan tanto a la adaptación de los migrantes a su nuevo entorno como a mantener los lazos con su lugar de origen. En cuanto al anclaje, podríamos decir que las redes sociales también contribuyen a que los individuos encuentren un lugar más rápido dentro de este nuevo espacio en el que vivirán. De este proceso surgen tres niveles de comunicación en estas nuevas comunidades. El primero es el nivel conocido como cara a cara. Son los más cercanos a estas personas. Son los mismos inmigrantes que llevan tiempo en ese lugar o medios comunitarios hechos por personas que vienen de este mismo sitio. El segundo nivel son los transnacionales, o sea que traspasan fronteras. Pueden ser programas comunitarios que, a diferencia de los que mencionó Hugo, son hechos en el lugar de origen de las personas, pero son transmitidos al lugar donde viven ahora. ¿Se acuerdan cuando Tomás Ramírez de Ejuteca Radio nos contó que en su radio comunitaria también se hacían transmisiones que eran escuchadas en Estados Unidos? Pues es eso mismo. Es una radio hecha desde Oaxaca para los oaxaqueños que viven más allá de la frontera norte de nuestro país. Y el último nivel es el de las industrias globales, que tienen relación con los grandes consorcios de comunicación de cada país. O sea, como si la señal de nuestras televisoras llegara a más países al tiempo que lo hace aquí. Estos medios, por su infraestructura y relaciones de poder, tienden a ser tomadas como oficiales. O bueno, cuentan con cierto prestigio que los anteriores no tienen. Y ahorita hablamos mucho de nuestros paisanos que logran cruzar la frontera. Pero, ¿qué pasa con las personas que no son mexicanas, pero que son devueltas a nuestro país por ser el lugar más cercano para ser deportados? Pues en eso también se apoyan de las redes sociales, para organizarse, darse consuelo y apoyarse en esos momentos tan difíciles. Pero la comunicación no solo es digital. La comunicación también es la presencia, el diálogo cara a cara, el compartir espacio físico y poder hablar como lo hacemos tú y yo ahora. Para darle voz a estas personas, se crearon proyectos como Humanizando la Deportación, que recoge los testimonios de personas que han sido deportadas de Estados Unidos, pero que no se toman la molestia de devolverlos a su país de origen. Así que la mayoría se quedan en la frontera norte de nuestro país. Como muchas de estas personas son de un origen común, comenzaron a juntarse entre ellos y ahora, por decir algo, en Tijuana hay comunidades muy bien delimitadas de acuerdo al país del que vienen. También hay una comunidad de oaxaqueños que a finales de julio o principios de agosto hacen su guelaguetza en Tijuana, ya que ahí formaron una nueva comunidad, unidos por la identidad que los caracteriza. Así que mantienen vivas algunas de sus tradiciones. Las personas que han formado parte del proyecto Humanizando la Deportación forman parte de estas comunidades. Y de hecho, este proyecto es a día de hoy el proyecto más grande sobre deportación en el mundo, con más de 300 testimonios formando de esta manera una comunidad basada en narrativas digitales. ¿Cómo han logrado tanto? ¡Fácil! Las personas deportadas son capacitadas en el uso de sus celulares para crear sus propios videoblogs y subirlos a las redes, contando su día a día y cómo viven esta situación tan complicada, donde a veces tienen que conformarse con quedarse en la frontera de ese lugar al que quisieron llegar alguna vez. ¿Sabes, Hugo? Me gusta pensar que las redes sociales ayudan a estas personas a juntarse y a crear nuevos lazos, pero siento que algo queda como en el aire. Sí. Y es que como nos pasa a todos, en algún punto de nuestras interacciones, estar tan pegado al celular nos aleja de las personas que tenemos al lado y dificulta la comunicación interpersonal. ¡Exacto! Eso es lo que falta. Porque no es lo mismo escuchar la historia de alguien a través de una pantalla que poder escucharlos de viva voz. Y aunque, como vimos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son esenciales en esta nueva forma de emigrar, nada jamás sustituirá a poder hablar frente a frente con alguien. ¿Verdad, Vivi?
Sí, creo que si existiera un proyecto así, en el que pudiéramos escuchar a los migrantes de viva voz con todo lo que han pasado y vivido en su travesía, desde sus países de origen y cómo lo han pasado, el enfoque sobre estas personas cambiaría muchísimo. Desgraciadamente, muchos de los migrantes que terminan atorados en nuestro país cargan con prejuicios y estereotipos que dificultan su estadía. Y como hemos visto que el diálogo es una parte muy importante de la comunicación humana, habría que transponer esto a las vivencias de los migrantes. Qué bonito sería que existiera un proyecto así, ¿no? Que te permitiera escuchar la perspectiva de la migración desde la persona que la vive, con todo lo bueno, lo malo y cómo vive y siente todo el proceso. Pues estamos de suerte, hermano, porque hoy nos acompaña Lourdes Epstein, directora del Laboratorio de Inclusión Ciudadana, que tiene un proyecto padrísimo llamado Bibliotecas Humanas, donde les da voz no solo a los migrantes, sino a personas que forman parte de algunas minorías y que difícilmente encuentran un lugar para expresar sus vivencias. Hola, encantados de tenerte con nosotros. Hola. Hola, Viviana. Hola, Hugo. Qué gusto estar con ustedes en esta charla. ¿Qué es una biblioteca humana? Una biblioteca humana es una plataforma que busca comprender mejor la diversidad a partir de convocar a personas diversas a conversar, a encontrarse unas con otras a través de esta figura y de esta metáfora de los libros humanos. Las personas se convierten en libros humanos para narrar parte de su historia. Y lo importante de todo esto es que se está invitando a personas que normalmente no son escuchadas. ¿En qué se diferencia de una biblioteca convencional? En una biblioteca humana es común encontrar a personas que, por estar marginadas justamente, no son tomadas en cuenta en las conversaciones ni el entendimiento de los problemas que tenemos en el mundo. Podemos encontrar a personas migrantes, homosexuales, enfermas de VIH, que son madres solteras. Lo que queremos con las bibliotecas humanas es buscar estos espacios seguros donde las personas puedan contar sus historias y los lectores, y este también es una metáfora, ¿no? Porque están escuchando la palabra de estos libros humanos, estos lectores, lo que aprenden, lo que ganan, es una experiencia de empatía que no tiene igual en otra experiencia. ¿Cómo apoya este proyecto a los migrantes? Un libro humano nos ofrece su historia y nos está abriendo un panorama, nos está abriendo la vida, ¿no?, que él o ella han tenido, y nos permiten entender temas que normalmente nos provocan miedo, buscan que veamos la diversidad como una riqueza. Y esta organización también está ayudando a que estas personas reconozcan como valiosa su propia historia. Esta no es una iniciativa que va a resolver problemas, pero puede arrancar un mecanismo de interés, de interacción, de empatía, que pueda empezar a que por lo menos entendamos las problemáticas del tejido social en el que nos encontramos y desde ahí probablemente resolverlas. ¿Qué tan importante es para los migrantes contar con un espacio así? Fundamental. Ya simplemente que las personas, sobre todo los migrantes, se sientan en estos espacios y en estos ejercicios seguros, es un enorme cambio, es una enorme diferencia, ¿no? No es simplemente la logística de contactarlos, convencerlos y organizar el evento. Es que realmente estemos creando estos espacios de convivencia, de hospitalidad para migrantes y para muchas otras personas que viven siempre amenazadas por el rechazo, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Cómo se preserva y difunde el conocimiento generado por los libros humanos? Es una experiencia que cada lector recoge, ¿no?, y que, por supuesto, cada libro humano tiene. Inconscientemente va transmitiendo respeto, solidaridad. Ya nada más entrar y ver esta disposición de la gente a contarse, ¿no? Antes de oír, ya estás conmovido enormemente, ¿no? La voz viva tiene hoy en día una autoridad que quizá en estos temas no tenga ningún otro texto. No hay texto de psicología, ni de medicina, ni de neurología que me pueda expresar lo que esta persona me está diciendo. La autoridad de la oralidad no tiene parámetro en la cultura escrita. ¿Qué se espera de la audiencia que acude a los libros humanos? Que
puedan lograr tener una diferente perspectiva respecto de muchos temas, ¿no? Las bibliotecas humanas convocan a libros humanos de diferentes problemáticas y situaciones de marginación. Pues esperan que entiendan, comprendan la situación de pues, distintas problemáticas desde una perspectiva que no tenían ni podían haber tenido de otra manera, más que escuchando a estas personas. Funciona también mucho como espejo. Tú estás escuchando al libro humano y de repente estás viendo a ti mismo. ¿Crees que este proyecto aumenta la empatía hacia las personas en condiciones similares a las de los libros humanos? Sí, por supuesto. Nos revela que no somos tan distintos. Son personas que generosamente han querido compartir su experiencia para que juntos nos demos cuenta que todos somos humanos. Pues Hugo, Viviana, ha sido un enorme placer. Sin más, los invitaría a entrar a un ejercicio que aparece en la página de la Aventura de Aprender del Ministerio de Educación y Formación Institucional del Gobierno de España. Dentro de la sección de guía se van a proyectos colaborativos y ahí está esta idea de cómo hacer una biblioteca humana. Podemos hacer estos ejercicios de comunicación, de intercambio, pero sobre todo crear estos espacios seguros donde podamos contarnos entre todos. Muchas gracias. Gracias, fue un placer platicar contigo. Cuídate, nos vemos. ¿Qué te parece la idea de las bibliotecas humanas? Se me hace un recurso muy útil para que las personas que no tienen tanta posibilidad de ser escuchadas hablen y puedan encontrar una mayor comprensión de lo que les pasa. ¿Qué te parece si hoy aprendemos a hacer nuestra propia biblioteca humana? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues justamente la doctora Epstein escribió una guía sobre cómo hacer una. ¿Te animas? ¿Va? Paso número 1. Planificación y diseño. Comencemos pensando en las personas que lo organizarán, que son conocidos como bibliotecarios, que estarán a cargo de la organización y la logística del evento. Pero también son los encargados de identificar la problemática más urgente o de formar lazos en una comunidad, porque si no lo habíamos mencionado, estas bibliotecas buscan visibilizar a las personas o comunidades marginadas o que cargan con algún estigma social. Personas con síndrome de Down, alcoholismo, comunidad LGBTTI+, migrantes, por mencionar algunos. El segundo paso es convocar a los libros. Sabiendo cuántos libros tienes disponibles, puedes organizarlos por colecciones y saber cuántas personas pueden asistir, ya que se recomienda de 5 a 6 lectores por libro humano. Además de que se cuenta con entre 10 y 15 minutos para cada grupo de lectores, tiempo suficiente para formar lazos de empatía y comprensión entre libros y lectores. Paso número 3. Hay que preparar a los libros. Todos sabemos nuestras propias experiencias e historias, pero cuando eres un libro humano y cuentas con solo 10 minutos para contárselo a los lectores, debes de ser conciso. Los libros humanos asisten a capacitaciones y junto con los organizadores y bibliotecarios crean un guión con una narrativa simple, pero efectiva, para contar sus experiencias de la mejor manera. Teniendo clara la experiencia o historia a narrar, se le pone nombre al libro y se clasifica dentro de una colección, que como mencionamos arriba, corresponde con la comunidad a la que pertenece el libro humano. Número 4. Es necesario un proceso editorial bibliográfico, que se enfoca en crear las fichas y portadas para los libros. Al ser un evento presencial, se crean pequeños carteles genéricos con los nombres de los libros, el título de sus experiencias y la colección a la que pertenecen. Todo para que sea más fácil ubicarlos tanto dentro de una colección como en el espacio físico que ocuparán cuando la biblioteca humana se realice. Este catálogo, que puede ser físico o digital, también ayudará a los lectores a saber qué temas habrá dentro de la biblioteca humana. Paso número 5. Abrir la convocatoria para que los lectores, que como ya comentamos, tendrán a su disposición el catálogo de libros y con el registro que deben realizar, los organizadores sabrán cuántos asistentes habrá y se podrá mejorar la organización del evento. Número 6. La ejecución, que no es más que llevar a cabo el evento. Los libros humanos pueden llevar cosas que los ayuden a narrar su historia y se puede ambientar la estación de cada libro para crear un ambiente de diálogo y escucha.
Y es que es súper importante mantener un ambiente de respeto entre todos en todo momento. Muchos de los libros humanos han pasado por cosas muy difíciles y se abren para poder transmitírnoslo. Así que es muy importante, por parte de los lectores, el respeto y la comprensión en todo momento. Y el séptimo y último paso es la documentación de todo, desde el paso 1 hasta el paso 6, todo con la finalidad de evaluar y mejorar la actividad. Con todo lo aprendido en la biblioteca humana, podemos generar nuevo conocimiento a partir de las experiencias tan diversas que nos comparten los libros humanos. Así que no solo sirve como algo académico, también nos acerca un poco más a otras personas y nos ayuda a ser más empáticos y comprensivos con los demás. Y bueno, ahora que conocemos los pasos para crear nuestra propia biblioteca humana, ¿por qué no hacemos la nuestra? Obviamente no es necesario llevarla a cabo, pero por lo menos podemos hacer los primeros pasos como la planeación. Sí, podrían empezar por identificar alguna problemática que necesita ser visibilizada y darle voz a una comunidad. Por ejemplo, algunos de ustedes viven en zonas rurales y tal vez ustedes mismos sean de comunidades indígenas. Así que con este espacio pueden encontrar un lugar de representación. Ya definiendo el tema, pueden invitar a personas que sean parte de estas comunidades. Así que el segundo paso sería invitarlos. Piensen en algo como si quisieran hablar de migración, el tema de hoy. Pueden hablar con sus abuelos o sus papás. Seguro alguno de ellos tuvo que emigrar en algún momento. Ya seleccionado el libro, pueden escuchar sus historias y ver cuál es la más apropiada para el tema a tratar. Con esto, ya se le puede poner título al libro y una pequeña sinopsis. Todo esto se puede hacer desde casa con gente que conocemos. No dejen de intentarlo y escríbanos lo que pensaron en nuestras redes sociales. Nosotros los leeremos con mucho gusto. Antes que las telecomunicaciones fueran como hoy en día, para que los migrantes mantuvieran contacto con sus lugares de origen era muy complicado. Pero hoy en día, las nuevas tecnologías acercan a los que están lejos. No solo hablando de redes sociales, también las aplicaciones bancarias, por ejemplo, sirven para facilitar el envío de remesas. Y son las mismas comunidades a las que llega el apoyo, que asistidos por la tecnología pueden decidir qué proyectos para la comunidad se pueden realizar con el dinero recibido. Otra bondad de los teléfonos celulares y las telecomunicaciones es que estamos conectados todo el tiempo. A esto se le conoce como presencia conectada, ya que solo estamos a un clic de conectarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esta conectividad en todo momento da como resultado un fenómeno conocido como familias transnacionales. Estas familias tienen miembros que residen temporal o permanentemente en países distintos. Y la pertenencia al grupo familiar se mantiene por la conectividad y la facilidad de la comunicación. Así, todo mundo puede seguir participando en las dinámicas familiares. Los lazos de estas familias se mantienen fuertes, al igual que sus costumbres, ya que aunque no se esté físicamente, los que están lejos tienen representación en el lugar que dejaron. Para nosotros como mexicanos, que tenemos un núcleo familiar muy fuerte, es muy importante mantenernos juntos y estas videollamadas o mensajes, videos, notas de voz, sirven para que los que están en el extranjero puedan acompañarnos en momentos importantes, como los cumpleaños. La Navidad, el Día de las Madres, en fin, todo lo que se les ocurra. Como lo comentamos en el capítulo sobre información, el acceso a estas tecnologías aún no es igual para todo el mundo. Así que para algunas personas, aún sigue siendo complicado mantenerse en contacto con sus familiares y amigos. Hasta cierto punto, este fenómeno, el de usar las nuevas tecnologías y analizarlo desde un contexto migratorio, es muy nuevo y requiere aún de mucho estudio. Ver cómo afecta los procesos culturales del país de origen al nutrirse de las costumbres del país al que se va y viceversa. Y tampoco hay que olvidar que nuevas formas de comunicarnos exigen nuevas maneras de comprendernos y ayudarnos. Casos como las segundas generaciones, o sea, los hijos de los primeros familiares, que emigraron y que no sienten pertenencia por el lugar de origen de sus padres, son bastante comunes. Basta con voltear a ver lo que pasó en la administración de Donald Trump con los Dreamers. Muchos fueron enviados de vuelta a México con los familiares que tenían aquí y en algunos casos ni siquiera se conocían. No cabe duda que a estos fenómenos les queda mucho por ser estudiados, pero en este mundo que cada vez elimina más barreras entre culturas,
pero que sigue reforzando sus fronteras físicas. Las interacciones van adquiriendo mayor complejidad. Entonces el abuelo tenía razón al decirme que todo esto es bastante complicado. Sí, pero cuando consigas tu beca, todos seguiremos conectados contigo. Y será como si jamás te hubieras ido. Seremos una bonita familia transnacional. ¡Anda! Vamos a seguir buscándote alguna beca para que logres todos tus sueños. ¿De verdad, Hugo? Gracias. No es nada, Vivi. Y como esto seguro nos llevará tiempo, mejor nos despedimos de ustedes. Pero los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!